Señoras, señores, muy buen encuentro para todos. Bienvenido a este nuevo programa de Un Salto Deportivo, programa número 222, que ya tenemos en esta sexta temporada de forma consecutiva por el 4 por Telesat. Bueno, con una modificación, en esta semana estamos saliendo este día miércoles 22, porque mañana jueves juega, si lo estás viendo el miércoles, la selección argentina por las eliminatorias de Rusia 2018. Estamos ahí. Que entramos y que no entramos, que vamos a ver qué hacemos y bueno, y hay que ganarle a Chile porque después tenemos que ir a la altura de La Paz y es complicado, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros por esta semana vamos a estar saliendo miércoles y lógicamente después la reiteración de la programación local del 4 de Telesat los días sábados y domingo. Pero bueno, mucha información porque estuvimos recolectando muchas noticias el fin de semana, cobertura de muchas cosas a través de Un Salto Deportivo que vos lo vas a ver reflejado en resumen aquí por el 4 por Telesat. La bienvenida a los chicos. ¿Por qué decimos a los chicos? Miren, mirá, ¿quién volvió? Ay, lo tenemos a Marcos ahí con Nahuel, que ha vuelto. La semana pasada Nahuel le pegaba con un caño, le dio atrás de la nuca. Bueno, Marcos dijo, no, entonces ahora tengo que volver para ver, en definitiva, qué es lo que sucede. Así que, porque ya lo íbamos a limpiar, pero bueno, apareció. Así que bueno, lo tenemos a los dos chicos, como siempre, a Nahuel y Marcos, por el agradecimiento por estar en esta sexta temporada. Marcos, lógicamente, con todas las novedades que hay en el boxeo y también va a estar hablando del básquet de primera. Ustedes pudieron ver en vivo e indirecto por el sistema de streaming de unsaltodeportivo.com la transmisión que se hizo de la presentación de la segunda fecha, en donde Provincial recibió la visita de Sarmiento de Cañada de Gómez con una derrota, lamentablemente, pero con algo que no es imposible, ¿eh? Realmente, bueno, vamos a analizar un poquito el partido. Mucha información también que nos trae Nahuel en mesa de trabajo con básquet inferiores, básquet femenino. Atención, porque esto es histórico en el Club Atlético Provincial, ¿eh? Básquet femenino competitivo. Es la primera vez que hay una primera de básquet femenino y que comenzó a competir dentro de la cañadense. Vamos a hablar de eso también, esto y mucho más, en breve. Nada más, ya volvemos, y comenzamos con el desarrollo de toda la información. Si sos un pequeño contribuyente y pagás impuestos sobre los ingresos brutos y facturaste menos de 1.000.000 de pesos en 2016, tenemos nuevos beneficios para vos. Menos carga impositiva y más agilidad en los trámites. Adherite a partir del 16 de enero ingresando en santafe.gov.ar/régimen simplificado. No te olvides, entre todos incentivamos el crecimiento de la provincia. Provincia de Santa Fe. Bien, comenzamos con el desarrollo de toda la información, la noticia, en este caso dándole la bienvenida formal a Nahuel. ¿Cómo va, Nahuel? ¿Cómo va, Luciano? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la teleaudiencia que nos sigue en Un Salto Deportivo. Bueno, decíamos en el comienzo del programa, ¿no? Una especie de momento histórico para la entidad, porque competitivamente es la primera vez que se tiene un equipo de primera femenino en el básquet. Sí, así es. Por suerte se logró este objetivo de formar un equipo femenino de primera y competir en una liga, más que nada como la cañadense, que de por sí está comenzando con lo que es el básquet femenino. No hace mucho que empezó con esto. Y bueno, las chicas que muchas caras conocidas de años anteriores, de que se ha formado el básquet femenino, que ha venido, y bueno, y también retomaron para comenzar ya con esta edad de primera, para formar este nuevo equipo y esta nueva experiencia que está tomando tanto las chicas como el club en esta nueva disciplina que se agrega, o sea, disciplina en lo que es femenino. Sí, seguro. Bueno, y se recibió a un equipo que siempre es de temer, porque cuando uno habla de ADO, pues dice, bueno, acá va a estar complicada la cosa, y sin embargo no fue tan así. No, sí, uno cuando decía no, recibe a las chicas de ADU, uno piensa que bueno, que un equipo de Cañada con la potencia que es, iba a traer, a lo mejor iba a tener un equipo muy fuerte, pero bueno, se ve que no era tan así, o las chicas nuestras son bien de buen nivel, o todavía está comenzando, ¿no? Es que en realidad está comenzando todo en la zona y tienen el nivel apto las chicas de salto como para poder jugar contra cualquiera, más allá de los nombres o la historia que tengan dentro del básquet cada institución.
Sí, hay que decir que dentro de la Cañadense solo hace 3 años que se comenzó con la competencia del femenino, ¿no? Tampoco es que los otros equipos hacen mucho tiempo que están. Por eso. Y bueno, y por suerte estas chicas que comenzaron, como dije hace un ratito, ya venían jugando al básquet desde chiquitas. Claro. Con años que no han jugado, obviamente, porque no estaba la disciplina, pero como dicen, el cuerpo tiene memoria y se ve que lo aprovecharon las chicas de salto para llevarse la primera victoria de local que en esta primera fecha por 38-30 frente a Adeos, uno de los como club más fuertes de lo que es el básquet en toda la liga. Uh-huh. 38-30, un partido muy, muy reñido, prácticamente 2 horas de juego, ¿no? Fue bastante, con bastante fricción y muy luchado, muy peleado. Sí, así es, tan peleado como que termina el partido con 2 simples, con una falta para las chicas de Provincial a favor. Así que hasta último momento se dio esa pelea de querer buscar la pelota y sumar puntos. Bien, buenísimo. Bueno, y este próximo domingo vuelve a jugar la primera. Así es, este próximo domingo vuelve a jugar y vuelve a jugar de local. Ah. Así que contra las chicas de Carcarañá, de Campaña, van a estar jugando este próximo domingo. Así que acércate, el horario todavía no lo tenemos, no está confirmado, pero será en el mismo horario que se jugó este domingo, alrededor de las 4, 4 y media, van a estar jugando. Estarían jugando. Bien, listo, gracias Nahuel con esa información. Nosotros vamos a estar dentro de nuestras posibilidades, como siempre, bueno, realizando la cobertura del básquet femenino para, bueno, seguir un poquito cómo es este crecimiento, ¿no? De esta nueva competencia que tiene el Club Atlético Provincial dentro de la Cañadense. Nosotros ahora te dejamos todas las novedades que te brinda a vos Carnicería Galassi, porque vos sabés que allí podés encontrar chacinados propios, bueno, medallones de pescados espectaculares, rabas, merluzas, este sector de pescadería que se agregó, lógicamente una esmerada atención, así que de paso te decimos, si vos estás buscando algún corte en especial, lo que estás necesitando, te podés comunicar al 03476-600174, es muy fácil, 600174 para pedidos allí de Carnicería Galassi, de Víctor Galassi. Aquí tenés más imágenes. En Carnicería Galassi encontrarás los mejores cortes y embutidos, todos los precios adecuados a tu bolsillo y ofertas irresistibles. Carnicería Galassi te espera con horarios extendidos de lunes a domingos para tu mayor comodidad. Carnicería Galassi, en Avenida Belgrano, esquina Balcarce, de Salto Grande. Bien, más información en este primer bloque. Ahora la bienvenida formal a Marcos. ¿Cómo va, Marcos? Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Como es habitual, el saludo de un salto deportivo. Bueno, realmente con novedades. La verdad que hacía mucho que no estábamos por acá. Veníamos de una pequeña gira acompañando a un exboxeador que todos la conocen, a Sergio Maravilla Martínez. Hoy en día, bueno, estamos con un proyecto realmente interesantísimo. Quería hablarles o comentarles de lo que se viene en materia de boxeo aquí en Argentina y tiene que ver también con Salto Grande por una posible plaza de lo que puede llegar a ser el pueblo del departamento de Iriondo. Salto Grande, nuestro Salto Grande. Se inicia la Superliga con la visita, para que ustedes entiendan un poco, si hablamos en materia de fútbol, la AFA es un organismo que está rigiendo el fútbol nacional. Y la Superliga, en este caso, viene a ser un poco la contrapartida en el fútbol, digamos, hablando. Bueno, en el boxeo está pasando lo mismo. Y agrupa los principales clubes. Exacto, agrupa los principales clubes. Bueno, en el boxeo está pasando lo mismo. Estamos frente a la inoperancia, por así decirlo, de la Federación Argentina de Boxeo, que está teniendo algunos problemas institucionales. Vio ese problema el Consejo Mundial de Boxeo y automáticamente Mauricio Sulaimán, en una copa que se llama la Superliga Amateur, que es como la serie mundial que ustedes ven de la AIBA, del boxeo amateur entre países, está originando y llega a la Argentina. Desembarca este próximo 25 de marzo, vamos a estar ahí en la conferencia de prensa que se va a estar realizando en el Hotel Spa Costelar. Va a ser una conferencia de prensa donde van a estar todos los medios. Va a venir el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, representando, por supuesto, la copa, en honor o en homenaje a su padre José Sulaimán. Vamos a estar ahí presente tratando de ver las novedades, de cómo va a ser
el reglamento oficial es donde la Superliga va a imponer este boxeo amateur con una transmisión en vivo que se va a ser repetidora a Telemundo y ESPN. Así que ESPN. Así que va a ser poder verlo de todos lados. La novedad y lo lindo es lo federal que tiene esta Superliga, porque va a poder, por así decirlo, ser selectiva en cuanto a sus deportistas. Podemos tener que uno quiere elegir estar dentro de la Superliga, entonces dentro del Consejo Mundial de Boxeo se puede anotar con una simple libreta que la gestiona en la Superliga, como si fuera de la Federación Argentina de Boxeo también, y pasa a ser un deportista dentro de la Superliga y compite dentro de la Superliga. ¿Cuál es el fin de la Superliga? Simple, pulir, buscar y, por así decir, atenuar nuevos talentos, acaparar nuevos deportistas. Lo que hace el Consejo Mundial de Boxeo es recorrer el mundo tratando de buscar los amateurs que están obviamente faltando en el tema del boxeo. Vimos que en los esto fue declive o ¿cómo se dice? Detonante de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que vimos que muy pocos boxeadores pudieron llegar en cuanto a la medalla. Sí hubo un ganador, pero no fueron los ganadores que siempre se ubica en potencia. Es como si estaríamos diciendo que el día de mañana entre los cuatro mejores del mundo en fútbol no estaría Alemania. Estaríamos viendo que hay una merma o hay un problema dentro del fútbol de su existencialismo, porque Alemania siempre es una potencia a tener en cuenta. Bueno, México no ha tenido medalla olímpica en los olímpicos pasados, valga la redundancia. Sí ha tenido una de bronce, pero no es suficiente comparado con lo que es o lo que representa México en el boxeo. Entonces, Sulaimán sale a buscar deportistas amateurs en el interior de toda Latinoamérica con el fin de llevárselo a México y nacionalizarlos allá también. O sea, esa es un poco la situación o el mecanismo de esta Superliga. Se va a hacer a nivel mundial. La llave es muy buena porque uno no tendría libreta de la Federación Argentina de Boxeo sin desmerecer a la Federación Argentina de Boxeo, que es la institución madre aquí en Argentina y que hace las cosas bien. Pero bueno, tener una libreta del Consejo Mundial de Boxeo podría facilitar a muchos argentinos, entre ellos a muchos deportistas que inclusive tenemos acá en Salto Grande, la posibilidad de que puedan acceder directamente hacia la llave a Las Vegas o a concursos deportivos de lo que va a ser más o menos en el país de Estados Unidos o abrir en donde está la meca del boxeo. ¿Cómo se va a realizar? Se va a realizar por diferentes plazas. Las plazas van a ser distribuidas por todo el país. Nosotros vamos a hacer una prueba. No sé si va a venir una plaza acá a Salto Grande, pero vamos a intentar. Así que próximamente a lo mejor podremos, si podemos conseguir lugar, podemos disfrutar de un evento de boxeo, de kickboxing, viendo la posibilidad de poder filmar ese evento y llevarlo y proponerlo como plaza, que es lo interesante que puede llegar a dar en el Consejo Mundial de Boxeo para que pueda ser transmitido a nivel mundial. Así que bueno, estamos en tratativa. Este próximo 24 y 25 llega Sulaimán, va a realizar una conferencia de prensa, desayuno, conferencia de prensa en el Hotel Castelar, Spa Castelar, ahí a metros del obelisco. Después de la conferencia de prensa va a ser un almuerzo con todos los campeones del Consejo Mundial de Boxeo. Entre ellos va a estar Sergio Maravilla Martínez, va a estar el Toro Domínguez, van a estar Erika Faría, La Pantera, va a estar el Tata Valdomir, un montón de boxeadores del Consejo Mundial de Boxeo. Y a la noche va a ser una cena de gala en Puerto Madero, en el Walk de Puerto Madero. Y bueno, yo obviamente no voy a estar porque tengo un casamiento, pero vamos a tratar de cubrir lo mayor posible para que podamos dejar bien en claro a qué se viene a sentar la Superliga aquí en Argentina y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos para que podamos insertar boxeadores locales a un nivel internacional. Bien, buenísimo, con estas novedades del boxeo y lo que sucede en el ámbito internacional relacionado con los posibles avances futuros que puede tener el boxeo argentino. Ahí teníamos la información de Marcos. De esta manera hacemos el cierre del primer bloque. A la vuelta tenemos información del fútbol infantil. Comenzó la Liga Regional Totonense de Fútbol. En el ámbito infantil provincial jugó de local. Tenemos las imágenes y también vamos a hablar con Nahuel del básquet de las inferiores, entre otras novedades. Quédate con nosotros, ya volvemos.
¿No querés perderte de nada y estar siempre a la moda? Acércate entonces a Tiendas La Ideal. La mejor calidad en sus prendas y marcas reconocidas. Indumentaria y accesorios deportivos, sector de línea blanca y las marcas que a vos te gustan en todas las prendas. Precios accesibles, facilidades de pago y acceso a todas las tarjetas. Para fechas especiales o en cualquier ocasión, acércate a Tiendas La Ideal, un sello de calidad y confianza. Sodería Bernardi Galassi, representante en Salto Grande y zona de todos los productos Manaos con sus exquisitas aguas saborizadas Placer. Toda la línea de gaseosas y la soda que cuida a tu familia por ser la más baja en sodio de la Argentina. Además, venta y distribución de toda la línea de vinos finos, Estancia de Mendoza, agua mineral oceánica y gaseosas de todas las marcas. Consultas por armado de presupuestos para que en tu fiesta o negocio no falte nada. Sodería Bernardi Galassi, en Avenida San Martín 290, Salto Grande. Agroactiva son miles de visitantes, gente de todo el país y del mundo. Es toda la maquinaria agrícola. Hay aviones, camionetas y tractores en acción. Cientos de stands, muestra ganadera. Agroactiva 2017. Que no te la cuenten. Vivila. Del 31 de mayo al 3 de junio. Armstrong, Santa Fe. La Cooperativa Telefónica de Salto Grande te brinda el más completo servicio de internet y estrenos de películas en línea. Llegate y consultá por los diferentes planes de servicio de internet y por la promo de internet 5 megas. Además, accede al servicio de películas en línea y hacé de tu hogar un cine, disfrutando los estrenos de todos los días desde tu TV, smartphone, PC o notebook. Mantenete 100% conectado a través de la Cooperativa Telefónica para estar más comunicados que nunca y a la máxima velocidad. Bien, comenzamos con toda la información en este segundo bloque. Nosotros, lógicamente, vamos a estar hablando del fútbol, en este caso del fútbol infantil, como te mencionábamos la semana anterior. Bueno, te decíamos que iba a dar comienzo oficial la Liga Regional Totorense y que el día sábado lo hizo con la primera fecha del torneo Apertura del fútbol infantil. Fútbol infantil que lo tuvo a Provincial como protagonista, ¿por qué? Porque fue local, recibió la visita de Belgrano de Cerodino en todas sus categorías con los siguientes resultados. Te mencionamos que en relación a la octava división, Provincial ganó 4-0, está puntero con 3 puntos, al igual que Atlético Defensores, Sportivo Díaz y Sportivo Belgrano de Oliveros. La séptima empató 2-2. Está con un punto, los punteros son Atlético, Totora Juniors, Belgrano, Sportivo Belgrano de Oliveros e Italiano de San Genaro. Recordemos la situación con Italiano, ¿no? Que la asamblea de presidentes y la reunión de presidentes del club de la liga, bueno, le posibilitó a Italiano poder jugar con fútbol infantil sin que juegue con fútbol mayor, cuando había y existe una cláusula que dice que esto no se puede hacer. Se revió por este año, vamos a ver qué sucede el año que viene. En imágenes que estamos viendo, Provincial ganó 3-2 en la sexta división, le ganó a los iguales de Belgrano con 3 goles de Diego Goró, realmente bueno, un chico que viene jugando muy pero muy bien, un delantero para tener en cuenta. Provincial está con 3 puntos, puntero, junto a Atlético de San Genaro, Unión, Totora Juniors, después lo sigue Sportivo Díaz con 2 puntos. Y la quinta empató 1-1. Perdía 1-0, un partido muy complicado, difícil, no jugaba muy bien la quinta, pero sobre la hora, un penal que viene a favor de Provincial, lo pasa a convertir en gol Fabricio Bazán y de esta manera termina empatando, porque hizo el penal y terminó el partido.
Termina empatando Provincial en una unidad y rescata un punto para tener en cuenta entonces. Los punteros en la quinta son Atlético, Sportivo Díaz, Sportivo Belgrano de Oliveros, que son con aquellos que tienen tres unidades. ¿Cómo se va a estar jugando el próximo sábado? Provincial viaja, pero atención, porque como juega con Unión B, que es con novena, octava y séptima, Unión B tiene esas categorías y las que son de competencia es la octava y la séptima, se decidió, teniendo en cuenta de que el viernes es feriado, jugar directamente el viernes y dejar a los chicos libres el día sábado. Así que por tal motivo se ha decidido esto, es información que cuando nosotros estamos grabando es reciente. Provincial y Unión B juegan el próximo viernes en la misma hora de siempre, a partir de la hora 13:15, teniendo en cuenta, ¿por qué sobre todo? Porque en el Natatorio Parque del Unión Fútbol Club hay fecha del CAM, este torneo argentino de motociclismo. Realmente, más allá de que se puede jugar, bueno, el bullicio que hacen el mundo de los fierros y de las motos, lógicamente por allí complica un poco las cuestiones. Así que se decidió jugar el viernes por esto y teniendo en cuenta de que es feriado. Y alrededor de las 16 horas ya se terminó la jornada, porque solo son tres categorías y que realmente no juegan mucha cantidad de tiempo. La séptima juega prácticamente 20 minutos cada tiempo. Así que esto va a estar ocurriendo, reiteramos, el próximo viernes, cuando Provincial entonces viaje a las instalaciones de Unión de Totoras. ¿Cómo se va a estar jugando la completa? El día sábado, Sportivo Díaz a Defensores, Juniors recibe al Carhu, Belgrano a Unión, Sportivo Belgrano de Oliveros recibe a Atlético de San Genaro, Club Maciel recibe a Sportivo de San Genaro y queda libre Italiano, el tercer equipo de la ciudad de San Genaro. Reiteramos entonces, Provincial juega el viernes con novena, octava y séptima con los iguales de Unión B. Nosotros ahora te dejamos todas las novedades que te brinda a vos Estación de Servicios Grupo Sur. Mirá. Estación Grupo Sur. Más que clientes, amigos. Combustibles y lubricantes Shell. Servicio exclusivo para el agro, industria y transporte. Con la mejor relación precio, calidad y condiciones de venta. Estación Grupo Sur. Estamos a tu servicio. Bien, teníamos las imágenes de Estación de Servicio Grupo Sur. Mientras continuamos viendo más imágenes, nosotros te mencionamos los nuevos horarios que te brinda la Estación Grupo Sur. Atención, toma nota porque de lunes a viernes están las puertas abiertas de 7:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Y los días sábados de 8 a 13 horas y de 17 a 20. Los domingos está cerrado. Así que reiteramos las modificaciones de horarios que ha hecho la Estación Grupo Sur. De 7:30 a 13 y de 15:30 a 20 horas, el horario de lunes a viernes. Y los días sábados de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. Y toma nota que los días domingos está cerrado. Así que ahí tenemos entonces imágenes de todo el servicio que te presta Estación Grupo Sur aquí en Salto Grande. Bien, seguimos ahora con el básquet de inferiores, que estuvo jugando de local, enfrentándose, recibiendo la visita de Unión Fútbol Club de Totoras, donde estuvieron jugando obviamente todas las categorías desde el comienzo de la tarde, en donde no fue una buena jornada para Provincial y los resultados ya te los paso a decir. En la categoría U13 pierde Provincial 20-0. En la categoría U15 36-96 para Unión. En la categoría U17 pierde 66-59 Provincial. Y en la categoría 19 gana Unión 73-57.
Esos fueron los resultados que arrojó la segunda fecha del torneo de inferiores de la Liga Cañadense, que está recién comenzando y tuvo esta fecha que se estuvo jugando aquí en el Club Atlético Provincial. ¿Y cómo sigue las inferiores? La próxima fecha para Provincial es este sábado desde las 12, Provincial Alba de Maciel, con las categorías Premini, Mini, U13, U15, U17 y U19. ¿Qué pasa? Provincial tenía que ir a jugar a Alba de Maciel, pero hubo un cambio de localía, así que estará jugando nuevamente de local. Así que anda a acercarte al club a ver a los chicos de Provincial que necesitan el apoyo y la hinchada de todos los hinchas de Provincial. Por otra parte, te confirmo la hora de lo que es el partido del básquet femenino, que se va a estar jugando aquí también de local, enfrentándose a Campaña de Carcarañá a partir de las 2:30 horas de la tarde. Te habíamos dicho anteriormente que a lo mejor podía ser en el mismo horario que el partido anterior, pero no, por ahora está confirmado a las 2:30 de la tarde, Provincial recibiendo a Carcarañá en primera división del básquet femenino. Y así cortamos con terminamos el segundo bloque. Quédate pegadito ahí a la pantalla de Un Salto Deportivo que ya regresamos. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Salto Grande. Sucursales en Lucio B. López y Totoras. Beneficios en subsidios por nacimiento y casamiento. Ahorro y préstamos. Descuentos en medicamentos y servicio de ambulancia. Residencia estudiantil en Rosario. Salones para fiestas. Desde 1914, al servicio de sus asociados. Porque Despensa Lucho continúa pensando en vos, ha ampliado el sector de limpieza, perfumería, almacén, fiambres, lácteos, bebidas frescas, cigarrillos, kiosco, pastas caseras. También podés acceder al sector de comidas al paso, sándwich de miga, familiares de jamón y queso, mortadela y queso, sándwich de milanesa, hamburguesas, pizzas, tartas, empanadas y ensalada rusa. También ahora hemos incorporado el menú del día, donde podrás hacer tu pedido hasta las 11, llamando al 15 60 07 10. Despensa Lucho. Búscalo también en Facebook. En Capozuca Audio Car encontrarás todo lo que necesitas para tu coche. Colocación de polarizados, lavado y encerado con el nuevo proceso 3M que lo deja como nuevo. Personalización de un vehículo a través de la colocación de ploteos, accesorios, sistema de audio con la máxima calidad y pantallas LEDs. Luces de xenón y productos Plastidip para darle el color que quieras a tus llantas. Además, ploteos de seguridad para tu coche, hogar o comercio. Capozuca Audio Car, en Zapata 487, Salto Grande. Todos los servicios que el productor agropecuario necesita lo encuentra en su cooperativa. Agricultores Federados Argentinos, Centro Cooperativo Primario Salto Grande y sus subcentros de Lucio B. López, Carcarañá y Gualeguay. Acopio, semillas, asesoramiento, abastecimiento y almacenamiento. Agricultores Federados Argentinos Salto Grande, al servicio del productor agropecuario. En Fusetti Motos y Hogar siempre hay fechas especiales. Si tenés que hacer algún regalo, no busques más. Encontrá todo y de todo en sus líneas de imagen y audio, telefonía, electrónica y sonido. Consultá precio y propuestas para obtener la moto que querés y aprovechá todas las ofertas mensuales. Whoa,
que siempre hay una excusa para acercarte a Fusetti Motos y Hogar. Bien, señoras y señores, arrancamos el tercer bloque y como siempre, debido a básquet de primera. Hablamos de básquet de primera porque este pasado 19 de marzo estuvimos en el Estadio Cubierto Ricardo Álvarez, donde Provinciales Salto Grande, por la segunda fecha del torneo Ascenso, recibió a los iguales de Sarmiento de Cañada de Gómez. Provinciales Salto Grande, que en la primera fecha había tenido un buen desempeño con casi 20 puntos de diferencia que le hizo a Tenis Club Correa, ganándole realmente muy bien, pero esta vez no pudo sumar de a dos y para el torneo de ascenso sumó de a uno, enfrentando a Sarmiento. Un provincial de Salto Grande que de entrada le faltó, por así decirle, penetrarse en el partido. Rápidamente, mediante unas jugadas con el quinteto inicial que hizo Sarmiento, empezó a plantear una jugada en larga distancia, un partido en larga distancia, por así decirlo, donde empezó a hacer la diferencia mediante los triples. Ya en el primer cuarto, Provinciales Salto Grande, en un desempeño realmente, por así decirlo, interesante, no pudo contrarrestar y ya la diferencia la hizo Sarmiento mediando casi 10 puntos de diferencia. En el segundo cuarto, Provincial de Salto Grande regaló bastante espacio a Sarmiento y eso posibilitó, más allá de que la defensa de Provincial de Salto Grande hizo que Sarmiento no entre dentro de la zona pintada y las definiciones tenían que ser desde afuera. Esto posibilitó que Sarmiento muestre un juego muy dinámico en la perimetral y de la línea de tres pudo realmente hacer una diferencia mediante la efectividad, porque puede ser que podemos tirar miles tiros de tres, pero si no hay efectividad no hay beneficio en cuanto al resultado. Pero a Sarmiento le salió realmente un partido en donde Sarmiento empezó a conectar muchos triples de la mano de Wittricus, este jugador número 9 que viene dentro de la circunstancia de Provincial Sarmiento, que el año pasado no estaba. Hay muchos recambios en Sarmiento y esto hace que se ponga bastante competitiva a la hora de que Provincial de Salto Grande tenga que enfrentar un equipo que viene muy distinto comparado con el año pasado. Por ejemplo, podemos decir que Provincial de Salto Grande, comparado con el primer partido, tuvo un movimiento interesante en el banco en cuanto a los suplentes. Vimos que en el primer partido siempre quedó casi el quinteto inicial. En este partido no fue así, hubo mucho movimiento, se usaron mucho los suplentes, entraron muchos jugadores que el partido pasado no estaba, y esto a lo mejor le costó, por así decirlo, ubicarse con un proyecto más sólido dentro de la cancha. Provincial de Salto Grande en el segundo cuarto tampoco pudo encontrar un poco la vorágine. Uno de sus jugadores clave, como el Pitu Quiroga, fue bastante bien marcado, fue tenido muy en cuenta por el técnico Arias en este momento de Sarmiento. A la hora de marcar y neutralizar a un jugador como Pitu Quiroga, que tiene muy buen, por así decirlo, muy buena mano del tiro de larga distancia, que es lo que le faltó un poco a Provincial de Salto Grande. Fíjense esto. Vamos a proceder a comentarles que en el tercer cuarto, Provincial de Salto Grande, cuando empieza a tomar un poco la delantera en cuanto a abrir un poco el camino para la penetración, para quedar más solo de la línea de tres, fue cuando más efectivo estuvo el equipo de la línea de tres de Sarmiento. Entonces esto hizo que no se pueda achicar la brecha correspondiente en donde Provincial de Salto Grande no pudo obtener el beneficio. Se empieza a jugar o darse cuenta por intermedio del técnico de Provincial de Salto Grande, empieza a darse cuenta que la ventaja es devolver la gentileza, neutralizar el tiro de tres de parte de Sarmiento y tratar de buscar el tiro de tres o la jugada correspondiente para que deje ese jugador solo y Provincial de Salto Grande pueda cortar la brecha mediante el tiro de tres. Provincial de Salto Grande, en la mitad del tercer cuarto y el último cuarto, empieza a focalizarse en el tiro de tres y consigue 6 triples que son decisivos para cortar esa brecha que venía realizando Sarmiento casi de 20 puntos, llegar a la cantidad de 10 puntos, ubicarse y bueno, mediante
obviamente el juego del corte de falta y la bandera no pudo obviamente acercarse más. Pero fíjense lo que es o cómo el partido se ganó en este caso por Sarmiento, por parte obviamente de la línea de tres, dado que Sarmiento en la totalidad convirtió 9 triples, sí, en total, 4 triples de Wittrikus, impresionante este jugador de número 9 que hizo una gran diferencia, y muy sólido el base de ellos, en este caso primero Fontao, que tuvo la base los primeros cuartos, y después por parte de Bianchi, que ha tenido la posibilidad de marcar las jugadas correspondientes y donde complicó a Provincial de Salto Grande. Vimos a un Provincial de Salto Grande que buscó ese juego a último momento y pudo acercar la brecha de 10 puntos. Y la diferencia, fíjese, 9 puntos, 9 triples contra 6 de Provincial de Salto Grande. La diferencia de esos 3 triples, que son de 9 puntos en total, fue la diferencia del partido. Entonces, qué importante a lo mejor controlar de entrada hubiese sido, por así decirlo, la perimetral o la parte de la distancia en cuanto al triple y al neutralizar el triple de Sarmiento. Provincial de Salto Grande tuvo este goleo. Rodríguez con 6 puntos, convirtió un triple. Sabasija, catamarqueño, con 6 puntos, convirtió un triple. 10 puntos para Testi. Quiroga con 11 puntos y 2 triples. Podemos ver que Quiroga en el partido pasado, Pitu había sido el goleador de la mano del triple, y en este momento no se lo vio porque fue bien neutralizado por el técnico de Sarmiento. Por el otro lado, Mario con 15 puntos fue el goleador. Después tenemos a Castel, el zurdo Castel, con 2 triples y 8 puntos. Y Ferreira con 10 puntos, que también no se pudo utilizar muy bien al pivote Provincial de Salto Grande con la altura. Pero bueno, hubo algunos problemas de faltas técnicas en un último momento que no se pudieron aprovechar. 66 puntos para el Provincial de Salto Grande. Por el lado de Sarmiento, 9 puntos para Beltramo. El chiquitín con la número 4 convirtió 3 triples. Fontao con 13 puntos. Sus con 2. 6 puntos para Landa con 2 triples. Wittrikus con 15 puntos fue el goleador, al igual que Marcos Marigo del partido, con 4 triples. Fíjese la cantidad de triples que fueron convirtiendo, ¿no? Acosta con 11. Bianchi con 6. 13 puntos para Di Bernardo. Y Alegro con 2 puntos, 77. La diferencia es de 11. Lo que vimos es que básicamente Provincial de Salto Grande no aprovechó la línea de larga distancia y sí la canalizó Sarmiento, y creo que esa fue la diferencia que se está viendo a prima facie con los números que estamos marcando en este momento. Provincial de Salto Grande no se lo pudo dar de local en el Ricardo Álvarez en la segunda fecha que se realizó. Y ahora la oportunidad de Provincial de Salto Grande de enfrentar a Aprendices de Casilda este próximo viernes que viene a partir de las 9:30 de la noche. Vamos a estar atentos a la posibilidad de cómo sale el resultado, porque Provincial empezó con el pie derecho, tuvo un pequeño trastrabillo, por así decirlo, en cuanto al resultado, pero sigue en vereda por el torneo de ascenso y lo que se va a venir próximamente en esta espectacular fase de ascenso que Provincial de Salto Grande tiene que enfrentar en materia de primera. Ahora nos acompaña, por supuesto, en este corte RG Repuestos, Repuesto Automotores, motor, encendido, frenos, embragues, caja de velocidades, suspensión, refrigeración, calefacción, todas las marcas lo podés encontrar en RG Repuestos, Argentina 232, Salto Grande. Comunicate al teléfono 03476-494-482 o si no, por email rgrepuestos@outlook.com. RG Repuestos. Allí encontrarás multimarcas en repuestos para el automotor, lubricantes, accesorios, belleza del automotor, atención personalizada, pago con tarjetas de crédito y débito Visa. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Tu consulta no molesta. RG Repuestos, en calle Argentina 232 de Salto Grande. Ahora seguimos con lo que es el hockey femenino, una de las disciplinas que todavía no comenzó y nos tenía ahí con que faltaba organizar algunas cuestiones para confirmar cómo iba a ser el torneo del hockey femenino. Y ya te paso a contar un poco cómo va a estar organizado, cuántos equipos van a participar, que van a participar
31 clubes en total divididos en 4 zonas geográficas. 3 zonas de 8 clubes y una zona de 7. El torneo es por puntos, a 2 ruedas, todos contra todos. Clasificarán los primeros 4 equipos a la siguiente fase, donde se harán 4 nuevas zonas de clubes. Provincial ha quedado en la zona 4 para participar con las categorías Escuelita, Sub-14 y Primera División. Esta es la zona compuesta por 8 clubes, que además del rojo estarán Defensores de Centeno, Atlético y Sportivo de San Genaro, Luis Palacios, Oliveros, Boca de Cerodino y el Carju de Barrancas. Eso es cómo va a estar diagramado el torneo del hockey femenino, tanto para las inferiores como la Primera División. Así que ya este 2 de abril va a estar dando comienzo esta competencia del hockey femenino. Cerramos el bloque 3, así que quédate con nosotros, nomás una pausa cortita y ya volvemos con un salto deportivo. Lugar para pasarla increíble con amigos o familiares es Patio Cervecero Don Otto. Allí encontrarás un espacio con las más ricas y completas picadas, variedad en cervezas y chops, menús al plato y sanduchería caliente y fría, promociones. Patio Cervecero Don Otto, renovándose constantemente para vos. Cucarachas enojadas. ¡Mira lo que parece esa cucaracha! Cuide a su familia y sus bienes. Desinfección en general. Control de roedores, aves, murciélagos, insectos del cereal. Desinsectación. Chau cucarachas, alacranes, hormigas, moscas, mosquitos, arañas, pulgas, garrapatas, chinches, insectos de la madera, abejas y otros tantos más. Hamelin. Saneamiento y desinfección. Avenida San Martín 565. Totoras. Teléfonos 15-58-83-18 o 15-58-11-98. Hamelin, seguro, limpio y orgánico. ¡Chao, malditos bichitos! ¿Estás pensando en construir o refaccionar? Acércate a Corralón Don Enrique de Roberto y Vanessa Felipetti, porque allí te encontrarás con todas las opciones y gran variedad en cada producto que necesites, desde los cimientos hasta el momento final de la obra. Corralón Don Enrique, representante exclusivo de productos IPS y Weber. Consultá por planes de pagos y descuentos por pago al contado. ¿Tenés un proyecto de construcción o vas a refaccionar? No lo pienses más. Acércate a Corralón Don Enrique, en Zapata 647, teléfono 494-292, Salto Grande. Doctor Néstor Fattori y Asociados, abogado. Sucesiones, daños y perjuicios, familia, laboral, contratos. En Salto Grande, en calle Balcarce y Argentina, atiende los días lunes, miércoles, jueves y viernes de 18:30 a 20:45 horas. Y si no, también en sus oficinas de Rosario. Doctor Néstor Fattori y Asociados. Un salto deportivo es auspiciado por el senador Dr. Hugo Jesús Raceto. Bien, y en el cuarto bloque, como es debido, vamos en materia de boxeo internacional. Ya que tocamos todos los temas, podemos hablar de lo que pasó el fin de semana. En Combat Space pudimos ver una pelea, realmente una velada importantísima, en donde Gennady Golovkin, este kazajo que realmente no tiene oposición, por así decirlo, en el peso medio, en el peso mediano, que alguna vez tuvimos a Carlos Monzón o a Sergio Maravilla Martínez como campeones, este kazajo que ha tenido la oportunidad, o por así decirlo, después de venir con 24 knockouts consecutivos, la oportunidad de llegar a las tarjetas, a una decisión dividida en donde Daniel Jacob, este boxeador, le ha opuesto realmente y le ha posibilitado llegar a los 12 asaltos. Así que ya los boxeadores están viendo con un cariño
más interesante a enfrentar a Gennady Golovkin. ¿Quién está en la mira? Por supuesto, el Canelo Álvarez. Que el Canelo Álvarez, que se va a estar enfrentando frente a, valga la redundancia, Julio César Chávez, este boxeador que fue, le quitaron el invicto con 50 peleas, que tiene una perdida por Sergio Maravilla Martínez, que recordamos esas peleas con Sergio Maravilla Martínez. Ahora la posibilidad de que el 6 de mayo, después de esta contienda entre Gennady Golovkin y Daniel Jacob, se vaya a la otra pelea que se va a organizar por Golden Boy Promotion, en donde Canelo va a estar enfrentando a Julio César Chávez. Parece que están muy confiados los dos boxeadores porque han apostado la bolsa de cada uno. El ganador de ahí va a ir seguramente con Gennady Golovkin por los títulos completos de la categoría mediano, en donde se lo vio a un Gennady Golovkin que no pudo noquear después de 24 knockouts consecutivos frente a un Daniel Jacob que ha venido con todo. En esa misma velada que estamos mencionando, entre donde Gennady Golovkin fue pelea de fondo, tuvimos a Chocolatito González, que perdió su invicto frente a un tailandés, Wakok, que realmente lo tumbó en el primer round, en el primer asalto, pero no sé si complementó como para ganarle el combate a un campeón del mundo. Estos, por así decirlo, estas veces que flaquea un poco la credibilidad en los jueces en el boxeo, hicieron que lamentablemente Chocolatito González pierda el invicto y pierda el título del CMB, que pudimos disfrutarlos mediante un montón de peleas. Así pasó la situación en donde, en esta velada pasada, dejó en claro que Gennady Golovkin sigue siendo el rey de los medianos, y por allí está Canelo Álvarez enfrentando a, en un peso reglamentado entre los dos, que han llegado a la situación de enfrentar a Julio César Chávez. Veremos lo que sucede este 6 de mayo, a ver quién se va a enfrentar al kazajo Gennady Golovkin. Y por el otro lado, ¿quién vuelve al boxeo? Nada más y nada menos que Floyd Mayweather, pero esta vez no con un boxeador, sino con el campeón de la categoría del otro lado de MMA, nada más que Ewan McGregor, este luchador de MMA que ha tenido realmente, que se lleva todo el pay-per-view, por así decirlo, se lleva todas las ganancias, y ahora Mayweather quiere enfrentarlo, más que nada no por un tema deportivo, sino más que nada por un tema de ganancia, en donde los fanáticos del MMA o del Bellator van a estar prendidos a la pantalla, al igual que el boxeo, mirando al mejor libra por libra del momento, Floyd Mayweather, que vuelve, que se va, que vuelve, que se va, y al mejor de MMA de la categoría welter también en lo que es todas estas luchas de mixtas, digamos, estas peleas mixtas. Bueno, señoras y señores, le dejamos, por supuesto, en el bloque 4. Esto fue la información de boxeo y auspició este bloque la Cooperativa Telefónica de Salto Grande. La Cooperativa Telefónica de Salto Grande te brinda el más completo servicio de internet y estrenos de películas en línea. Llegate y consulta por los diferentes planes de servicio de internet y por la promo de internet 5 megas. Además, accede al servicio de películas en línea y haz de tu hogar un cine, disfrutando los estrenos de todos los días desde tu TV, smartphone, PC o notebook. Mantenete 100% conectado a través de la Cooperativa Telefónica para estar más comunicados que nunca y a la máxima velocidad. Bien, continuamos con más información en este cuarto bloque. Nosotros ahora vamos a hablar de lo que ha sido el inicio del torneo oficial 2017 del fútbol mayor de la Liga Regional Totorense, porque, bueno, inició el pasado día domingo, provincial, bueno, con un aire renovado, con nuevo cuerpo técnico. No tuvo, digamos, de las mejores para comenzar el torneo, porque se debió enfrentar al último campeón de la Totorense, como es Totora Juniors. Viajó allí a la Villa Deportiva, entonces el Rojo de Salto Grande, y tenemos que decir que, bueno, ha cosechado resultados negativos en lo que ha sido esta primera presentación. Mientras nosotros compartimos algunas imágenes y los goles, tenemos que decir que, por ejemplo, en cuarta división provincial cayó 1-0. Se encuentran allí sin sumar unidad alguna en lo que ha sido la primera fecha. Los punteros son Totora Juniors, Unión de Clarke y Defensores, al igual que Club Maciel y Sportivo Díaz. Y en lo que respecta a la primera división, bueno, Provincial cayó 0-2 con goles de Mario Boero de penal y Juan Pousa, que puso el segundo gol para los locales, para Totora Juniors.
un primer tiempo en donde Provincial se lo vio con posibilidad de marcar algún tipo de diferencia, estuvo más acorde a lo que necesitaba el partido, pero un segundo tiempo en donde hubo una merma en el equipo y eso le posibilitó a Pousa también marcar el segundo. Más allá de que el primer gol de Mario Boero fue convertido de penal dentro de los primeros 45 minutos y esto lógicamente entró un poquito en juego las decisiones del árbitro, que por lo que nos han informado no ha jugado mucho en la cuestión de neutralidad, ¿no? Teniendo en cuenta la localidad de uno y la visita del otro. Pero no es justificativo, hay que mejorar. Este próximo domingo Provincial, bueno, va a estar jugando de local por primera vez en el torneo. Y de esta manera, entonces, Provincial va a recibir la visita de Sportivo Díaz. Nosotros vamos a estar con la cobertura de Un Salto Deportivo, con los relatos de Héctor Pichi Raceto, en sistema streaming, en vivo, en directo. Vamos a estar realizando la cobertura de lo que será esta primera presentación 2017 del Rojo de Salto Grande, enfrentando a Sportivo Díaz, que, bueno, ha comenzado bien, que ha ganado, que está puntero y que de esta manera, bueno, lógicamente va a ser una posibilidad que tiene el Rojo de Salto Grande para poder comenzar a sumar. Tenemos que decir que Provincial no tuvo en el primer partido frente a Totora Juniors la posibilidad de contar con sus delanteros. Uno, porque fue ya fichado prácticamente a minutos del cierre del libre de pases. Estamos hablando de Lugas, que viene de Atlético Pujato, que salió campeón el año pasado dentro de la Liga Casildense con el mencionado equipo, que va a estar recién habilitado para esta segunda fecha. Vamos a ver qué es lo que hace Bernardi, si específicamente lo utiliza. Así que un interesante partido que se va a estar jugando el próximo domingo. Reitero, vos lo vas a ver por sistema streaming, por unsaltodeportivo.com, con los relatos de Héctor Pichi Raceto, como con Marcos hicimos el básquet. También vas a poder ver la primera de fútbol. Provincial recibe a Sportivo Díaz. ¿Cómo se juega la completa? El Carju recibe a Unión, Belgrano recibe a Atlético, Independiente recibe a Club Maciel. Recordemos, después de 22 años de no estar participando, Independiente de Centeno realiza fútbol mayor y de esta manera va a recibir la visita del Club Maciel. Sportivo Rivadavia de San Genaro recibe a Unión de Clarke, Sportivo Belgrano de Liberos a Defensores y queda libre uno de los punteros y quien le ganó a Provincial, como es el Club Atlético Totora Juniors. Tenemos que decir que Independiente de Centeno, bueno, no comenzó con el pie derecho, perdió 3-1 frente a Atlético de San Genaro. El gol de Independiente le hizo Ansaldi. Así que esas son las novedades con respecto a el fútbol mayor y lógicamente el próximo fin de semana nos vamos a estar encontrando todos allí en el campo de deportes Roberto Felipetti, y si no podés ir, bueno, lo ves a través de la web de unsaltodeportivo.com con los relatos de Héctor Pichi Raceto. Bien, de esta manera hacemos el cierre del cuarto bloque de este programa número 222. A la próxima, a la vuelta, últimas informaciones, novedades de último momento y el cierre con los chicos de este programa. Ya volvemos. Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Provincial ofrece a sus socios ahorro y préstamos, subsidios por nacimiento y fallecimiento, solidaria salud mutual. Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Provincial, porque una mutual fuerte hace a un club grande. ¿Estás pensando en comprar o renovar tus muebles, artículos del hogar o rodados? No lo pienses más. Acércate a Casa Maini Hogar y Muebles. Amplia financiación personal y con todas las tarjetas de crédito. Casa Maini Hogar y Muebles. Acércate a Casa Maini Hogar y Muebles. Spianate Restaurant avanza y se renueva constantemente para brindarte el mejor servicio con todas las delicias y la mayor calidad en sus innovadores platos. Con más de 21 años de servicio ininterrumpido, Spianate te invita a disfrutar de su local totalmente renovado.
y degustar sus exquisitas comidas. Pensando además en la cobertura de las demandas de los clientes, avanzamos en capacitación sobre pastelería para seguir innovando con nuevos platos y postres. Spianate Restaurant. Más de 21 años junto a Salto Grande. Teléfono 494-443, Balcarce 652. Seguimos produciendo. Continuamos creciendo, incorporando constantemente inversiones tecnológicas. Reconocidas empresas de la alimentación y bebidas confían en nuestros equipos para exhibir sus productos en todo el país. Inelro, marca de marcas. Productos creados por manos de nuestra gente. El Dorado Sociedad Anónima y sus marcas Inelro y Apel. En Salto Grande, sobre ruta número 34, kilómetro 44, Santa Fe. Porque cada pueblo necesita de una buena disciplina, vení y aprendé a defenderte. Autocontrol y respeto mutuo es nuestro lema. Instituto Marcial y Deportivo Tiger. Eficiencia y seriedad. Clases de boxeo y kickboxing, masculino y femenino, para competencia y recreativo. Clases para todas las edades, a cargo del instructor y profesor Ezequiel Rojas de la Escuela de IMAD Competición. Llegate a la tradicional esquina de Balcarce y Belgrano y disfrutá del entrenamiento más completo. Kiosco El Kobe, de Brian Fervier. Allí podés encontrar una gran variedad en chocolates, golosinas, cigarrillos, productos salados y todas las bebidas que te imagines. Además, no podés dejar de probar los super panchos, triples exquisitos y toda la línea de helados Grido. Surtidos en galletitas dulces y saladas. Te esperamos todos los días en la esquina de El Plata y Avenida San Martín. Agroactiva son miles de visitantes, gente de todo el país y del mundo. Es toda la maquinaria agrícola. Hay aviones, camionetas y tractores en acción. Cientos de stands, muestra ganadera. Agroactiva 2017. Que no te la cuenten. Vivila. Del 31 de mayo al 3 de junio. Armstrong, Santa Fe. En quinto y último bloque, simplemente la excusa, como siempre, para nosotros despedirnos de todos ustedes. Esperemos que les haya gustado el programa. No sé si hay algunas noticias, saludos finales. Se los dejamos a sus criterios. Bueno, a toda la teleaudiencia que siempre nos mira y que nos empezó a seguir ya con este nuevo año. Y bueno, a mi familia que siempre está ahí apoyándome y bancándome para que pueda venir también. Así que... Y a vos, Luciano, para poder invitarme también. Bien, buenísimo, ¿eh? Ahí está, lo tenemos a Nahuel. Marcos. ¿Te va otra vez, ¿eh? Sí. Trae alfajores. Seguimos de vacaciones, claro, y te trae alfajores. Bueno, no, la gente después come mal y comenta. No sé, Nahuel dijo eso. Dice, yo tengo información de primera mano, dijo Nahuel. Dice. No, ojalá tenía vacaciones. Manda videos de ustedes, Jujuy, bueno, mirá, sí. Nunca trabajé. Acá hubo un terremoto y lo único que aguantó fue la iglesia de Eddie. Claro, bueno, paso y nunca vinculo un poco de historia. Bueno, usted sepa, señora, que yo lo hago para trabajar. No hay nada de vacación en esto, nada por el estilo. Bueno, agradecerle por supuesto a todos ustedes por bancarme, por ahí no puedo estar acá, pero cuando estoy le pongo la mejor de las ondas. Mandarle un saludo como siempre, que me van a matar todos los chicos, amigos míos, toda la barra, por supuesto, a mi amigo Mosqui ahí, a Cacho, a María, bueno, siempre los que mando, a tía Pirucha y a tío Juan Carlos, siempre, a Moni,
Que estuvo cumpliendo año el tío. Estuvo cumpliendo año en marzo, viste. Yo me olvidé de llamar. Bueno, le mando un saludo. Juan. Tío, feliz Juan, cumple, tío. Feliz cumple, tío. Querido, te amo. En serio te lo digo, viste. Estoy a full, viste. Por ahí me olvidé. Es más, he venido cumpliendo con algunos de mis amigos que han sido padres. Y después de meses, venir y darle el regalo que le debía a varios de los chicos. ¿Te quedó chico el regalo? Bueno. No, no me quedó. ¿Y el nene crece? Sí, pero bueno, no era ropa. Bueno, bueno, si no anda a tienda La Ideal, que ahí va a encontrar seguro. Toma, ¿vale? Bueno, nada, un saludo para todos y como siempre lo digo, difundimos para ustedes y que ustedes lo disfruten, es un placer enorme para nosotros. Bien, muchas gracias a todos ustedes, como dijeron los chicos, nos reencontramos la próxima semana. Hoy, en este día miércoles y el día sábado, mañana juega la selección. Opa. Esperemos que ganemos porque te digo que estamos medio al horno. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, la próxima semana entonces, con todo lo que ocurre, transcurre a lo largo del fin de semana en el ámbito polideportivo, lo tenés resumido aquí por el 4 por Telesat dentro de la programación local. Chau y hasta entonces.